Aún recuerdo cuando, con 9 años, mi madre me regaló el Pokémon Rojo para la Game Boy Pocket. La serie se había estrenado en televisión hacía poco tiempo. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Pero a mí me regalaron el juego unos meses después. Tiempo suficiente para ya estar total y completamente obsesionado con Pokémon. Cintas VHS con los capítulos, cartas, figuras, pósters por toda la habitación, camisetas y mochilas. El juego no fue más que la culminación de una obsesión. ¡El diablo está jugando contigo! Para bien o para mal, Pokémon forma irremediablemente parte de mi vida. Al igual que ese Michelin perenne o la pobreza. Los años han ido pasando y, como es normal, en ciertos momentos he perdido parte del interés. Pero en muchos otros lo he recuperado y he podido volver a disfrutar con creces de lo que esta franquicia me dio en su momento. Pokémon ha crecido con nosotros, generación tras generación, región tras región e historia tras historia. Y como toda historia de crecimiento, ha tenido momentos deslumbrantes y momentos, digamos, más cuestionables. Hasta el punto de que en la actualidad creo que se encuentra en sus horas más bajas. Pero no nos adelantemos. Por ello, y aprovechando el lanzamiento de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, me siento en la obligación moral y me muero de ganas de hacer esta serie, en la que, capítulo tras capítulo, iremos analizando y desgranando las virtudes y defectos de todas las generaciones de Pokémon. Bienvenidos y bienvenidas a la Antología Pokémon. ¿Sabes lo que es un JRPG? Estas siglas significan Japanese Role Playing Game, o para que todos nos entendamos, a ver si estudiamos un poquito de English, un juego de interpretación de papeles japonés. Ahí lo llevas. Sin entrar en detalles mucho más complejos, los juegos RPG son juegos de rol, juegos en los que te pones en la piel de uno o varios personajes dentro de un mundo propio con su historia y contexto, mientras vas desarrollando a placer las estadísticas de los mismos. Lo que en la práctica se traduce en un sistema de niveles y en una serie de numeritos y letritas que indican cómo de buenas o malas son esas estadísticas. A más nivel, mejores estadísticas. Fácil. ¿Y la J? Pues porque han sido creados y desarrollados por compañías japonesas, con todo lo que ello conlleva. Pero el rol no nace con los videojuegos, no seamos tan egocéntricos. Para entender de dónde viene el género de los RPG y JRPG, debemos hablar por cojones de Dungeons & Dragons. Un juego de mesa de fantasía heroico-medieval creado por Gary Gygax y Dave Arneson. Tal y como podemos leer en su propia web, este juego consiste en contar historias en mundos de espada y brujería. Al igual que los juegos de niños en los que se finge ser personajes ficticios, el motor de D&D es la imaginación. En este mundo fantástico, las posibilidades son ilimitadas. Y si seguimos leyendo en su web, veremos que la base de D&D es que se trata de un juego basado en la narración. Los dados solo te ayudan a avanzar. Todo depende de tus decisiones. Vale, pinta prometedor, ¿no? Mirad, yo intenté jugar una vez a esto y fui incapaz. Básicamente porque exige dos cosas muy importantes que yo no tenía. Ganchitos y virginidad. No, espera, eso no era. Gente comprometida con el juego y tiempo para cada partida. Pero bueno, no me voy a meter mucho con este juego, porque tengo entendido que tiene una legión detrás y paso de movidas raras. So hard and get so far, but in the end... El tema es que este juego de mesa tuvo una influencia gigantesca en este género, siendo considerado a día de hoy como el padre de todos los juegos de rol. Y eso incluye los videojuegos. En mi búsqueda por el origen del rol en los videojuegos, me he topado con el que se dice que fue el primer RPG, un juego llamado The Game of Dungeons, del año 1974, el cual ni siquiera era un juego comercial, sino un proyecto de una intranet universitaria. Aunque salieron al mercado el mismo año y sin tener relación alguna, este juego ya acuñó este nombre en honor al juego de mesa. Y si hablamos del primer JRPG, se apunta a Dragon and Princess, un juego de combate táctico del año 1982 lanzado por Koei, cuyo funcionamiento se basaba en la introducción de comandos por texto. A ver, si os ponéis a buscar seguro que encontráis otros supuestos primeros RPG o JRPG. Y es posible que lo sean. Es muy difícil saber a ciencia cierta cuáles fueron los primeros.
Pero si te crees muy listo y conoces otros juegos que pudieran ser los primeros del género, déjalo en los comentarios y ya cuando te lea te bloqueo a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Durante 3 meses. Sin embargo, ambos juegos, o al menos su base y sistemas, me sirven como punto de partida de lo que sería una tendencia e inspiración para otros JRPG que vendrían después. Dragon Quest, Final Fantasy o Chrono Trigger son solo algunos ejemplos de los nombres más importantes de la industria en cuanto a este género. Pero vale ya de clases de historia. Con algunas excepciones como Modern o Super Mario RPG, este género ha bebido desde sus inicios hasta hartarse de Dungeons and Dragons, siendo la ambientación más repetida en estos juegos la fantástica de los magos y caballeros de escudo y espada. Pero entonces, en febrero de 1996, se lanzan al mercado los primeros juegos de Pokémon. Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, creador y diseñador de los juegos respectivamente, regalaron al mundo su idea de la mano de Nintendo y de Miyamoto. Una idea gestada en la mente de Tajiri desde pequeño cuando observaba los insectos del patio de su casa. La premisa era muy sencilla. Criaturas salvajes que podías capturar y transferir con tus amigos y con los que podías combatir para que se hicieran más fuertes y evolucionaran. Todo ello dentro de tu bolsillo. De ahí viene su nombre, Pokémon, abreviatura de Pocket Monsters. Así nacieron Pokémon Rojo y Pokémon Verde, concibiéndose Azul como una versión especial que, posteriormente, sirvió de trampolín para el lanzamiento internacional. Para poder hacer este vídeo, he vuelto a jugar a Pokémon Rojo. Y, madre mía, estoy encantado de haberlo hecho. El juego se ha quedado un tanto anticuado, pero sabe transmitirte las mismas sensaciones que el primer día, y consigue engancharte como lo hizo desde tu Game Boy. Pero chicos, si el juego es del año de la pera y es para niños pequeños. Lo primero, cállate ya, hijo de la gran p***, que eres tontísimo. Y lo segundo, soy consciente de que quien no lo haya jugado o no le guste Pokémon difícilmente entenderá este vídeo, pero quien de pequeño o no tan pequeño lo disfrutara como lo hice yo, sabrá de qué estoy hablando. Vale, los primeros juegos de Pokémon fueron la polla, pero ¿cómo lo hicieron para enamorar a una generación entera de esta forma? Ya hemos hecho hincapié en la idea de los creadores de Pokémon con estos juegos. Pero ninguna idea es suficiente si no se transmite de la forma adecuada, y sobre todo, diferenciándose de los demás. Los JRPG que hemos nombrado y que precedieron a Pokémon son sin duda de lo mejor que el género nos ha dado. Pero prácticamente todos pecan de lo mismo. Clásica historia del malo malísimo que quiere destruir el mundo. Mira, porque no sé, porque son malos y porque los malos se dedican a reventar el mundo. Es su hobby. Y los típicos salvadores pubescentes que les hacen frente, en muchas ocasiones presentados como los elegidos. Normalmente en ese contexto medieval y o fantástico al que hemos hecho referencia. Sin embargo, en Pokémon nadie quiere destruir el mundo ni salvarlo. Al menos en las primeras generaciones. Solo somos un chico normal y corriente que se embarca en un viaje hacia la aventura. Porque aquí aún no te daban la opción de ser chica. ¡Miyamoto, opresor! Y eso fue más que suficiente. ¿Tiene cojones que una idea tan sencilla resulte tan perfecta y consiga desmarcarse tanto del resto de los títulos del mercado? Las cosas como son, es difícil sentirse identificado con una rana con espada o con un señor con ametralladora por brazo. Ahora bien, todos pudimos sentir que ese chaval de 10 años que quería aventura podíamos ser nosotros, y esa fue una de sus grandes virtudes, dejar de lado historias grandilocuentes para ponernos en la piel de un niño que sale a comerse el mundo. Pero claro, todo protagonista necesita un compañero, o en este caso, varios. Esto es Pokémon. ¡Es Pokémon! Su creador soñaba con coleccionar los insectos del patio de su casa y se encargó de que una generación entera de niños y niñas pudieran hacer lo mismo, estuvieran donde estuvieran. Los juegos originales nos trajeron 151 criaturas a conocer, capturar y escoger para nuestro equipo de 6, y no podrían haber sido más perfectas. Tienes a un puto dragón, a Jackie Chan y a Bruce Lee, a The Rock con 4 brazos. Otro que en lugar de brazos, tiene espadas. También tenemos una waifu. Un niño repelente y repudiado que además fue protagonista de su propia película. O incluso a Mierdón. No, es coña, Mierdón no estaba. Pero ojalá. El catálogo de los 151 Pokémon originales era brutal, basados muchos de ellos en criaturas reales, pero con ese toque distintivo. Excepto esto, que se supone que es un topo, pero yo creo que está inspirado en una morcilla.
Y mira que algunos sprites originales eran más amorfos que un mazapán, ¿eh? Pues con todo lo feos que eran, aún así nos enamoraron. Además de todo esto, el juego nos ofreció una muy buena progresión orgánica. Pokémon era pasillero, no había casi margen para salirte del camino principal. Tampoco le vamos a pedir a un juego de 1997 que sea Breath of the Wild, pero dentro de esa sencillez, tuvieron cabida elementos como las MO que nos permitían acceder a ciertas zonas, la necesidad de derrotar a los líderes de gimnasio para que tus Pokémon obedecieran, o la importancia de ciertos objetos para poder avanzar. Así, el juego nos guiaba por el camino que quería, pero de un modo tan sutil que nos daba la impresión de descubrimiento personal. Visto con los ojos de hoy, puede parecer una tontería, pero debemos ponernos las gafas de hace casi 30 años para entender que este sistema de progresión fue maravilloso. Vamos a ver, si a los niños y niñas de hoy en día, que han crecido jugando juegos como Pokémon Sol y Luna o Espada y Escudo, les damos una Game Boy para que jueguen a Pokémon Rojo y Azul, te dirán que son demasiado difíciles mientras sus cabecitas colapsan. Pero el problema no es que sean muy difíciles, sino que los Pokémon actuales están hechos para vender como churros pero no plantear el más mínimo desafío. Pero de esto ya hablaremos en los capítulos. Todo lo contrario, Pokémon Rojo y Azul eran juegos justos. Con su lanzamiento nos encontramos por primera vez con un sistema de combate estratégico basado en los turnos, las estadísticas de cada criatura y, sobre todo, la tabla de tipos. A poco que hayas jugado, sabes cómo afrontarlo, pero en aquel momento todo era nuevo y no sabíamos cómo funcionaba. Sin embargo, en sus primeros compases, el juego te ofrece una serie de tutoriales en forma de combates relacionados con la historia y en forma de NPCs que, con tres líneas de diálogo, te explican cómo funcionan las cosas. Desde luego no tenía iconos al lado de cada ataque para saber si era muy o poco efectivo, y antes de que el comunismo llegara a la franquicia, los Pokémon de tu equipo solo ganaban experiencia si salían al campo de batalla, pero no si se quedaban en el banquillo. Y si esto te suponía un problema, lo resolvías rápido con las herramientas que el propio juego te proporcionaba. Siguiendo con el mismo ejemplo, si escogías a Charmander como Pokémon inicial... ¡Que te follen, Charmander! ¡Yo soy del Team Bulbasaur! ¡Sí! Al llegar al segundo gimnasio, Misty te daba una soberana paliza con sus Pokémon de tipo agua. Pero, si hablabas con el tipo que estaba en la entrada del gimnasio, te explicaba que los Pokémon tipo agua son débiles contra el tipo eléctrico, por lo que una solución podía ser capturar un Pikachu en el bosque verde, subirlo unos niveles y terminar con el problema fácilmente. El aprendizaje y la curva de progresión estaban compensados, y podías caer una vez, pero aprendías fácilmente de esa derrota y volvías más fuerte. Esto también era trasladable al sistema de captura, en el que si no capturabas a un Pokémon, no pasaba nada porque podías encontrar más. Pero había ciertos casos especiales, como el de Snorlax, los pájaros legendarios o Mewtwo, en los que más te valía haber guardado antes de enfrentarte a ellos, porque el matarlo sin querer o quedarte sin Pokéball implicaría perderlos para siempre y no poder completar la Pokédex. Como os digo, riesgo y recompensa. Ambos sistemas, combates y captura, representan los dos objetivos principales del juego: ganar la Liga Pokémon y hacerte con todos. Aunque los responsables actuales de la saga ya se han encargado de f*** este último punto, pero a base de bien. Estos objetivos no pueden estar más claros y ser más sencillos, pero esos elementos en ambos sistemas son los que, lenta pero progresivamente, le van añadiendo una dificultad que marcará la diferencia entre conocerlos y dominarlos. ¿Veis esto? Pues esto fue un elemento imprescindible para catapultar a estos juegos hacia el éxito. Aquí Miyamoto estuvo muy fino. Se le ocurrió que el intercambio de Pokémon fomentaría la interacción social y el vínculo entre entrenadores en la vida real. No era suficiente luchar contra la máquina, pues hecho una vez ya sabías qué Pokémon tenían y cómo afrontar los combates. El uso del cable Link nos permitía combatir contra otros entrenadores, lo cual le daba al juego ese preciso componente de tocarle los cojones a tus amigos cuando los reventabas con tu Mewtwo nivel 100. ¡Sí! Además, la introducción de la mecánica del intercambio de Pokémon justificó la existencia de dos ediciones distintas, dado que cada uno tenía ciertos Pokémon exclusivos. ¡Miyamoto! ¡Zorro! Esto se convirtió en algo imprescindible para poder hacerte con todos, pues además, algunos Pokémon solo evolucionaban por intercambio. De hecho, te lo decían directamente a la cara en uno de sus anuncios de la tele. You can't catch all 150 Pokémon by yourself. So close. You need a friend to trade with. So you can grab a Link cable and a friend with a Game Boy, and with both packs you can catch them all. Got ya!
Es imposible entender y recordar estos juegos de manera separada de esas tardes de verano en la acera de tu barrio con tus amigos conectando vuestras Game Boy para intercambiar Pokémon o combatir los unos con los otros. ¿Y para qué engañarnos? ¿Para romper el juego o la clonación? La interacción social no es solo una característica de Pokémon, sino que es parte de su magia. Pero esta interacción no terminaba ahí, pues hubo un factor externo al propio juego y propio de la época que tuvo una influencia enorme en el fomento de la misma: el descubrimiento de sus secretos. En esa época no había internet, y a no ser que te compraras las clásicas revistas como Hobby Consolas o Nintendo Acción, la única forma de descubrir que había Pokémon que evolucionaban por intercambio, cómo capturar a Mew o cómo llegar a la isla Glitch y capturar a Misigno era hablando con tus amigos. Eso si tenías la suerte de que el puto Misigno no te jodiera la partida. Ahí ya la cosa no tenía tanta gracia. De hecho, los juegos siempre vendieron bien. Pero cuando se propagó el rumor de la existencia de Mew, un Pokémon oculto en el código de los juegos, la popularidad de Pokémon aumentó exponencialmente. Esto es algo que los creadores del juego no controlaban, pero que sin duda aprovecharon para que sus juegos fueran la cuna de algunos de los mitos del mundo de los videojuegos más conocidos. Si no, ya me diréis para qué cojones estaba el dichoso camioncito allí en medio de la nada. Está claro que estos juegos tenían cosas malas, como un postgame muy pobre más allá de capturar a Mewtwo y hacerte con todos, o una interfaz y menús toscos y gráficos reguleros. Pero a ver, es que quejarte de eso es como quejarse hoy en día de que en Friends se hacían chistes sobre la sexualidad de las personas. Estamos todos de acuerdo en que eso está mal, pero hay que entender el contexto de la época y alegrarse de haber avanzado. El mérito de Pokémon Rojo y Azul es haber triunfado del modo en que lo hicieron a pesar de todo ello. Y es que veréis, aunque hayamos hablado de mecánicas, gráficos o jugabilidad, detrás de todo este discurso hay algo mucho más importante y que deja todo lo dicho hasta ahora en un segundo plano: el recuerdo que estos juegos nos dejaron. Para mí, ha resultado tan divertido como emocionante volver a rejugar estos títulos casi 20 años después de la primera vez que lo hice, momento en el que nació mi verdadera pasión por este medio. Para mí, Pokémon es el recuerdo de ese sentimiento de conocer algo nuevo, de ganar la liga, de completar la Pokédex, de esas tardes con mis amigos jugando y hablando. Para mí, Pokémon es parte de mi infancia, y como tal, de algún modo forma parte de mi persona. Y si después de todo esto he conseguido haceros recordar, aunque sea un solo momento feliz de vuestra infancia jugando estos juegos, yo creo que habrá valido la pena hacer este vídeo y hablaros de lo que Pokémon Rojo y Azul significaron para mí.